¿Qué onda, gente de YouTube? Vamos a reaccionar a minutazos de Cambra. Antes le quiero recordar que hago stream todos los días en la plataforma Violeta. Siento. ¡Oh, oh, oh! Lo plasmo por momentos porque estoy apreciando todo el paso del tiempo. Nada, no es un sentimiento, es la excusa para la pereza y un buen argumento. Saca lo que llevas dentro, que si tú te crees duro, más duro estará el cemento. Pero el pacto con tu suelo, labores de mantenimiento. Rompe todo. Se me desquició. Por cierto, ¿te sientes vivo porque yo me siento muerto? Oh. Labores de mantenimiento, el botellazo perfecto al final del evento. Esos son labores de mantenimiento, pues no se hubiese dado de haber limpiado a tiempo. De haber limpiado a tiempo, el ser no es normal. Te truco, sí, te trucas la coca y pasas una mala noche. Los míos cayeron todos en 2012, justo como lo decían los mayas. Y ahora salimos a vender por la noche y si no te enteras, arena de playa. Oh. ¿Por qué decidís el nombre coherencia? Bueno, por... A ver, cuéntame un poco de la vida de Cambra, o sea, el hombre coherencia. Por ahora lo que vemos es claramente el under de España, el mejor del under de España, la sube una banda. Eso es, no pasarse de la raya. Puedes salir de fiesta el sábado, beberte una botella, follarte a tu ex y después pasar la resaca con ella. No, ¿sabes por qué? No me follo a mi ex. Aprendí a diferenciar cariño con interés. ¡Ay! Lo que todo el chat no sabe, diferenciar cariño con interés. Cambra sí lo sabe. Ahora ella me ve por internet y me habla como 7 veces por mes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puro suyo! ¡Madre mía! Sí, puro punch y puro fax. Sí, en cuanto al ámbito de la coherencia, el sentido de las rimas y el patrón es de lo mejor. Cambra sabe cosas y la siente, se nota que no la siente. No veas si eres tonto, que te tenemos que explicar hacia dónde gira el rondo. Yo quería el bueno y no el gordo, es ir fumado, meter la pista y no encender el horno. ¡Oh! Es ir fumado, meter la pista y no encender el horno. Es lo que hago cada casi todas las semanas. Me levanto, trabajo y pongo la cara. Me gasto la pasta para venir a las batallas. Yo también trabajo y tengo un empleo. Me miro al espejo, me sigo viendo feo. A mí me hacían bullying casi todos los recreos. Y aún así bajo a la cancha, cojo al bueno y me lo meo. ¡Ah! ¡Ay, lo amo! No lo conozco, pero ya me cae muy bien, boludo. Puras verdades, puros punch que te duelen, ¿Qué onda, Lord? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Yo cojo el bueno, al banco y también al más feo. Muy tranquilo, mi hermanico, esto es Saturno, pero tú estás en sueño de Morfeo. No eres el típico rapero que coge al manco, se lo lleva a un equipo bueno y se lo pone de portero. Porque su puto ego no le deja dormir si no gana 7-0. ¡No! Me da igual si nada contra corriente, si me voy a ahogar en lágrimas, cocodrilo. ¿Sabes lo que va contra corriente? El latido del corazón y el veneno de la serpiente. No. Aparte, te lo tira y te tira facts puras, duras al hueso y las sentís en el sin hueso también. Pero tú eres el que piensa que sale chupándolo siempre. ¡Última! Yo de serpientes no sé nada. ¿En qué tiene la nuez de Cristiano Ronaldo? Sí, pensando. Y al momento, lo mío vale más para contrarrestar tu argumento. ¿Qué? Que tú eres el típico gordo que en el cole te cambiaban el bocata por cemento. ¿Qué será? ¿Qué es bocata, chat? Bocata por cemento. No entendí, pero contexto me falta ahí. Bocata por cemento, me falta mucho contexto. Yo te tiro una rima porque a la vez improviso en la tarima mientras escucho a Cambra rompiéndola, que la rompe descosida. ¡Paré! Ok, bocadillo, ok. Listo. Yo sí he vivido calle en mi calle, así que porría. Si no fuera por la miseria, no sé qué de mí sería. ¿Qué calle has vivido tú? Si hablas por Badú. Y tienes casi todo subido en el Yahoo. Que te vas a dormir a un hotel y lo presumes mientras que yo fumo en la casa del Chut. ¿Qué? Si saco las uñas te puedo arañar. Cat, kiri, cat, kiri, cat, cat.
permitirle salir. Gracias. Gracias, André, por la sub. Admiro tu interior y tu mundo sombrío, pero mi depresión vive dentro mío. Es mi mayor enemigo. Y le saco una réplica cada vez que sonrío. Ay. Cuatro son fieles, son míos. Están detrás de mí en los ríos. Tienen libros y no librillos. Por eso son míos. ¿Entiendes? Lo mío es la depresión constante. El aguante, el amargue. El decir, no valen lo suficiente, pero no lo suficiente como para amargarse. ¡Ay! No, lo ha. O sea, ya sé que no hay que. Un fanatismo, ¿no? Pero. Amigo, la rima que te acaba de tirar no vale lo suficiente, pero no sé qué sí para. O sea, no vale para amargarse. No. Es muy god. Voy a retroceder para que volvamos a. Vale lo suficiente, pero. El aguante, el amargue. El decir, no vale lo suficiente, pero no lo suficiente como para amargarse. ¡Ay! Volver al parque. Con mucha menos vitalidad que antes. Frases más coherentes, una mente pensante. Un fumador libre, un alma caminante. ¡Ay! Con la mala fe que tienen los errantes. Porque piensa que si hay después es que hubo un antes. Y en antes hay durante. ¡Última! ¡Ay! Solo para mentes pensantes. Lo siento, escuchadores de parque. Lo mío es tan interesante que quieren otro minuto más de aguante. No lo sé, Poxto. Me quedo con ese minuto. Unas ricas métricas tiró ahí. ¿Qué onda, Alegre? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Kill? Sí, y más vivencias, porque la ropa es apariencia, la mentalidad, vivencias. Lo tuyo, carencias, no estás cumpliendo con las exigencias. Con las exigencias, ellas me exploran. ¿Pensas que me hace mal, que el nervio me devora? ¿Me hablas de los animales? Si cuando te miré los ojos, vi que los perros también lloran. Los perros también lloran. Podrían hasta llenar cantimploras. Los perros, al contrario de las personas, saben cuándo retirarse si ha llegado su hora. ¡Ay! Aplica tres. Las persianas, por mi barrio, las persianas hablan y escuchan. En mi barrio hablan y escuchan. Escuchan hasta lo que canturreo yo en la ducha. Mi vecina dice que yo por las pintas soy un mara salvatrucha. Dice la verdad. Eres un trucha contracorriente, un subnormal. Yo tengo dos vecinas, una me dice que soy un puto mierda, la otra que voy a triunfar. ¿Sabes por qué soy una trucha? ¿Por qué? Porque voy contracorriente y no me da miedo el oso de enfrente. Porque sé que voy a morir y si no lo hago yo, lo va a hacer el siguiente. No hay osos en el... Que se cree Ricardo Vargas contra los golpes de Ricardo Rocha. Quería decir pocha y en verdad he dicho chocha porque me traumé cuando tu novia me enseñó la concha. ¡No! ¿Está antojando? Dijo Concha. Chat. Y llegó Vladimir justo para coincidir. El champán y mi plan es demostrar la calidad que mi rap real derrocha. Hablas de novia, pero no me vale. Y ya que hablas de novia, yo me ciño a los refranes. Tú te codeas con famosos y yo con reales. Pregúntale a tu novia cuánto vale. ¡No! Aplicado, aplicado después de la chocha Barça, aplicadísimo. No es Team Fiambre, no, aplicadísimo. Está todo. ¿Qué pasó con Berenjena, Fibo? En WhatsApp a mí me ha pasado también, me ha hablado mi ex. Asuntos por resolver. Los mensajes huelen a te quiero, los míos solo huelen a no voy a volver. Me huele mucho al interés. Porque antes no me quería tanto. Ahora sí por internet, mira. Las relaciones son raras. Un amarillo me está dando en tu cara. En mi barrio solo corro de las balas. Sueno tan callejero que hasta el flash se apaga. No. He pasado cosas raras. Voy a morir como un mara. Con la cara tatuada de la gente que mataba. Lo siento, te he pasado poco, mi tana tiene taras. Los colegas también, pues, se dividen por... ¡Última! Te salen muy caras las monedas apostadas. Y eso que se pagaba 1,20 el que ganabas. ¡Tiempo! Chat, si es... O sea, estamos viendo que es... Más allá de que sea del under, ¿no?
Sienten que es como medio infravalorado, porque para mí tiene una banda de talento el chabón. ¿Qué onda? Cambra es lo mejor del under español. Es que sí. ¡Hola, hermano! ¡Ya lo puedes preparar! Sí, pero al gordo se le coge y se le encaja en el pasillo y solo corre detrás y le robas el bocadillo. ¡Su madre ha aceptado que es gordo y se los hace de membrillo! Amistad significa compartir la carne. Te doy un riñón si te entra cáncer. Y lo más bonito de la amistad es tener el puñal pero sin manchar la sangre. ¡Ay! Que olvidarme es un recurso. ¡Ay, ay! ¡No para! Todos saben que es top, pero sí, pero ¿por qué no sube FMS? Como dice Cachorra. ¿Qué onda? Pues no, que ya no recuerdo. ¿Y qué recordarás cuando estés muerto? Cuando tu cuerpo solo sea abono para un huerto. Que las felices son las únicas que no se ríen al final del cuento. Es que yo no leo perros y eso me lo tomo a broma. Y mucho más si estamos en la final aquí en Barcelona. ¿Cómo? ¿Cómo voy a odiar a los perros que sin hablar me han demostrado más que las personas? ¡Oh! Eso se a los que decían que no se podía desde abajo. Esto es después de años de trabajo. El que tiene cara seria pero es majo. Me voy pa' Panamá pa' ganarme los fajos. Mamá, no tengo para comer, ni la tarifa de internet, ni siquiera pa' llamar. La vuelvo a encajar con la de antes, cosa que es flipante, que hace flipar. Más de parque que un columpio. Más pesado que en el medio de la peli un anuncio. Un temazo, un interludio. Sonando limpio pero sucio. Como un rabino y su prepucio. No, malísimo el chiste, perdón. Este es el puto Barça del Superlucho. Sí. Yo soy el Super Nafa, macho. Con los sudados sobacos de Camacho. El flaco que viste ancho. El sheriff tonto pero gobernaba el rancho. Última. No. Con vomitonas del color de un gazpacho. Buscando tranchetes en casa del Nacho. Cambio. Es que es muy under, no tanto de show como FMS. Y capaz no se puede adaptar al formato. A muchos les pasa igual. Hola, Mati, gracias por el follow. Hace algunas semanas, después de ganar la FMS dupla, se anunció que... ¿En serio? ¿Eso, Feli? Este año va a luchar por el ascenso. Nunca antes había querido. Este año va a luchar. Ojalá pueda. Igual estamos viendo a Cambra, que es alguien del under de España. Y que y pues, increíble. Creo que esa, se denomina, según lo que me dijo el chat, como... lo denominan como uno de los mejores o el mejor del under de España, Cambra. Yo he sido sorprendido por las falsas promesas de Berenjena. ¿Qué pasó con Berenjena? ¡Algo, porque no tengo ni para empezar! Yo no me espero a morir, eso es de trucha. Yo para consolarme lloro solo en la ducha. Sí. Y si no lo hago en la habitación es por la razón de que las paredes se escuchan. ¡Ay! Ese me duele tanto, boludo. ¿Qué onda, Antonio? Gracias por el follow. No, tira tantas cosas. O sea, tantas rimas con coherencia y me sorprende tanto que el chabón sea así. Es como... Me genera como... ¡Ah! Madre, no tiene patrón. La pego como el bicho. Te recojo el dicho. Me voy al pasado para decir todos los te quiero que no he dicho. ¡Ah! Y después al futuro para apostar, pero no sobre seguro. Que yo soy de los que pintan el muro, los que bajan seguro, los que dan por el culo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Te lo enseño, te lo digo. Es el escudo que tiene un escudo que siempre va conmigo. Yeah. ¿El escudo ha ido contigo siempre? La verdad que desde que tengo mente, porque yo fui al Calderón Vicente, dejé los gritos y a más de uno sin dientes. Tenés que pensar que la sexualidad es lisa. No tiene contextura, solamente es una brisa. ¿Ves? Es argentino, boludo. Claro que la sexualidad es lisa, ahí no te falta razón. Porque tú no follas y lo máximo que haces es sexofón. Yo. Digo dou, pero a la vez estoy riéndome porque yo hago el sexofón nomás. Triste. Sí, de una. Es que, o sea, Sweet Pain y Sasco, obviamente, en su tiempo fueron under de español de España, pero, o sea, hoy en día están en la FMS y ya hemos conocido mucho de ellos. Y la verdad, o sea. Sasco y Sweet Pain son dos de mis favoritos hoy en día.
Él es argentino, ¿cómo se llama? Alfred. Este año no, el que viene lo va a pelear el ascenso, lo dijo en el Freringuito. Sección de un programa de Twitch que tiene Nacho. Con Nacho Cero, entrenador de freestyle. Creo que si buscas Cambra y ascenso de YouTube, te saldrá. Ok, ahí chicos. Me falta conocer Madrid. ¡Cambio! El eje temporal ya me jodió. Hace mucho tiempo cuando perdí la fe en Dios. Me dio una familia, me dio miembros, luego me los quitó. Así tranquilamente, yo tranquilo, converso con mi mente en mundos divergentes, paralelamente a lo que piensa la gente. Yo no soy especial, soy diferente. ¡Ay! Y es consecuente por el diablo que hay en mi mente. Me dice que haga cosas y que pinte puentes. Y mi madre me dice que puedo ser diferente, que me levante de la cama y que deje de llorar. Que por mucho que mire el móvil, no me garantiza de que va a sonar. Solo para poder darme el gusto de rectificar. Un all-star, una paranoia, el mejor actor, el merecedor premio al Goya. Pero me suda tanto la polla que me voy a dormir debajo de un puente y ceno koyaki. Me he soñado, salgo por la mañana y la ventana me vuelve a despertar. He subido la ventana para fumar, porque donde había humo antes hubo gas. No. La verdad, agradezco una banda de que me hayan... recomendado a Cambra, me encantó. Es como lo que veníamos hablando, ¿no? Mucha coherencia a la hora de, o sea, de todo lo que dice, facts, cosas que te hacen replantear y que te duelen, que te llegan, porque a mí, más de alguna rima que tiró y alguna métrica también es de locos, me ha como que, opa, me lo tatuaré. No, mentira. Recuerden que hago stream todos los días en la plataforma Violeta y tienen mis redes sociales por acá abajo y me pueden comentar. ¿A qué MC o freestyler del under de España o del país que quieran quieren que reaccione o conozca? Nos vemos la próxima.